Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Esta noche estaremos enlazándonos hasta Lima, Perú, con Mari Bernedo. Ella es una reconocida contactada de América del Sur que hoy, esta noche, aquí con todos nosotros, nos viene a hablar de esas habilidades que tenemos que desarrollar para acceder a la quinta dimensión. ¿En cuántas de las ocasiones ustedes que nos miran en diversas partes del mundo siempre se preguntan, siempre se cuestionan, ¿y qué hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Ah, pues esta noche Mari Bernedo nos va a ayudar, nos va a explicar y nos va a dar santo y seña de todo lo que implican estos grandes temas. Así que la invitación, jóvenes, para que estén aquí hoy, directo, muy al pendiente de lo que implican este gran tema aquí en la Casa de los Johaneros Go. Así que le doy la más de las cordiales bienvenidas a Mari Bernedo, que se encuentra ya aquí con nosotros. Mari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Bienvenida. Mari, hola, hola. Bueno, ¿hay ahí Hola, algún problema? Johanna. Ahí está. Siempre es un y todo lo que he ido Bueno, ahí tenemos problemas con la comunicación, Mari. es Ahí hay algo del internet. Te está fallando ahí el internet, Mari. Bueno, no logra escucharme. Perfecto, Mari. Ahí, ¿me escuchas? Bueno, no me escucha Mari Bernedo. Ahora lo solucionamos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Y bueno, pues ya saben, yo los invito para que estén ahí muy al pendiente a través de la www.insolitaexperiencia.com, que a partir de hoy lunes 28, iniciamos con textos exclusivos para la página. Así que los invito para que estén muy al pendiente. Mari, ¿me escuchas? Bueno, Mari. Bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer para que aquí sigue Mari Bernedo, jóvenes ilustres. Acá está, pero no. Mari, ¿me escuchas? Hola, hola. Bueno, ahí hay algún problema con con el internet, jóvenes ilustres. Bueno, déjenme mandarle un audio para decirle que Yo creo A ser ver. la capacidad, mi capacidad de memoria. No, yo creo que es más, María, y si me escuchas, debe ser el internet, es lo que está fallando. A ver, háblame, Mari. Creo que ahí va. A ver, aquí le estoy diciendo sal y entra de nuevo. Y a ver, vamos a ver. Bueno, ya le estoy poniendo que ha de ser el internet lo que está mal. Jóvenes, pues ya saben, la invitación para que ustedes vengan, para que ustedes conozcan, para que se involucren directamente con la insólita experiencia que aquí se las voy a poner a todos ustedes, jóvenes. Es la insólita experiencia a través de la página oficial, una página que estoy seguro que les va a llamar mucho la atención y que entre todos vamos a conocer lo que implica realmente esto. Mire usted, ser intraoceánico me salvó de morir ahogado. Esto nos afirmó Don Dino de Labra, que por primera vez él rompe el silencio aquí en la insólita experiencia. Y bueno, pues A ver, permítame tantito. Y bueno, pues ahí está. Y hay mucha información bien interesante porque esto, a ver, espérenme.
A ver, espéreme, ok. Bueno, y ahí lo está viendo usted, mensajes de la Virgen, una época de gran peligro, debemos prepararnos. Presencia extraterrestre en Teotihuacán, existen videos muy claros de su presencia. Así que bueno, pues aquí tiene usted una cantidad considerable de información. Todos los días de 3 a 5 notas están para que usted se involucre, para que usted lo conozca, para que usted esté ahí muy al pendiente. De 3 a 5 notas todos los días. Y bueno, pues aquí va, hay mucha información que ojalá y usted la aproveche y se suscriba y esté muy al pendiente de todo lo que publicamos aquí en la www.insólitaexperiencia.com. Jóvenes, ilustres jóvenes de las insólitas. Muy bien, pues vamos a entrar en comunicación con Mari. A ver, Mari, ¿me escuchas? Sí, Johanan, ahora sí te escucho bien. Eso, qué bueno, Mari. Muchas gracias por estar aquí esta noche Te con escucho. nosotros. Bienvenida. Ahí te escuchamos perfectamente y muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche, Mari. Bueno, creo que Mari, Vuelvo a hay ver. que... Sí. Mari, ¿me escuchas? Yo estoy conectada con él, ni siquiera estoy conectada. Ajá. Sí, yo estoy conectada con el laptop, con el cable, ni siquiera estoy con el router, o sea, no estoy con Wi-Fi, estoy conectada directa. Ah, ok. Bueno, esperemos No sé qué es que lo que. ahí ya más o menos queda estable ya el internet. Esperemos que así se mantenga y que se mejore en los próximos minutos, Mari. Bueno, Mari, creo que tú me estás escuchando a través de YouTube. Hay Okay, que cortar el sonido vamos a de YouTube y intentar. vamos a quedarnos solamente aquí en este programa donde estamos conectados los dos. Vamos a quedarnos y cierra el audio de YouTube, de favor, porque si no, va a ser complicado que podamos comunicarnos. Bueno, corran la voz, jóvenes, de que estamos al aire. Corran la voz No. de que ha llegado aquí Mari Bernedo. Desde Lima, Perú. Está aquí con nosotros esta noche y que es súper interesante todo lo que nos está compartiendo. Así que, bueno, ahora en cualquier momento ya queda solucionado este asuntillo. Ok, jóvenes, así que no se me desesperen, porque bueno, así es, y estamos en vivo, y eso está muy chido, porque siempre que estamos en vivo suceden cosas así. Y eso está, pues está chidillo, pues. Miren, pues ahí está, les hablaba de la www.insólitaexperiencia.com, jóvenes ilustres, y mire usted que ahí tiene usted toda la información realmente, y hay un texto aquí que es muy importante, ahora se lo voy a compartir acá, es aquí que dice exclusivo. Vamos a entrar a ver, exclusivo, ¿cómo podrían pensar las inteligencias UAP o no humanas que pueden trascender el espacio-tiempo? Es un texto tremendo, es un ensayo muy bueno de Giorgio Piacenza. Él es investigador, conferencista e integrante de ICER y en su momento fue asesor de la Fuerza Aérea en el tema de los no identificados en el Perú. Es toda una persona que sabe mucho sobre esto y que mire usted que nos mandó este texto tremendo para que lo pudiéramos leer, estudiarlo, analizarlo. Y mire usted que está bien chido y yo los invito para que estén ahí muy al pendiente, lo lean y después, bueno, viene mañana martes está aquí con nosotros Giorgio Piacenza. Entonces, bueno, es un texto increíble todo lo que nos mandó y lo que nos comparte en exclusiva para la insólita experiencia, ¿ok? Esto no lo ven, este texto no lo ven con, bueno, seguramente si lo encuentran en algún otro lugar es porque nos lo piratearon, pero bueno, no pasa nada, ¿ok? Pero aquí está, para todos ustedes, jóvenes de las insólitas experiencias. Bueno, pues ahí está. Y también tenemos, jóvenes, tenemos pues tenemos un buen de noticias aquí.
Ser intraoceánico me salvó de morir ahogado, afirmó Dino de Labra. Mensajes de la Virgen, una época de gran peligro, debemos prepararnos. Presencia extraterrestre en Teotihuacán, existen videos muy claros de su presencia. La sabiduría de Dios, la nueva teosofía. Bueno, pues ahí está, ahí lo tiene usted. Y bueno, ahí va a encontrar los videos, el acceso directo, mi Instagram, igual de manera directa. Y así sucesivamente van a ir encontrando mucha, mucha información. Así que los invito para que no se pierdan ninguna. Miren, por decir esta, aquí es la una invitación. Ser intraoceánico me salvó de morir ahogado. Así que bueno, pues aquí es la presentación del video de la entrevista que tuvimos aquí con Don Dino de Labra y que nos habló precisamente de lo que vivió cuando él era un niño. Entonces, dice aquí este texto. Hay experiencias que marcan tu vida para siempre y definen incluso tu vocación y dedicación en la vida. Dino de Labra, el principal investigador ovni del norte de México, comparte su increíble testimonio sobre cómo un ser intraoceánico no solo lo salvó de morir ahogado en el agua del Océano Pacífico, en playas de Tijuana, sino que también lo conectó con un encuentro inimaginable. En este video de la insólita experiencia, conocerá los detalles de esta historia fascinante narrada en primera persona por su protagonista, quien afirmó haber conocido a este ser ajeno a nuestro mundo que se oculta bajo el mar en las costas mexicanas. La experiencia de Dino de Labra es una más de las que aseguran la existencia de bases submarinas extraterrestres en México. Y esta idea se refuerza constantemente ante la gran cantidad de avistamientos ovni registrados en esta zona. Descubre en esta entrevista la verdad detrás de la experiencia extraterrestre de Dino de Labra y cómo su conexión con lo desconocido cambió su vida para siempre. Un relato sobrenatural que desafiará tus creencias. ¡Ay, cucú! Ahí está, jóvenes ilustres. Así que, y bueno, van a encontrar aquí muchas cosas, no solamente invitaciones para ver en los videos. Van a encontrar aquí mucha información, así que pues yo los invito para que vayan, conozcan, estudien, analicen y ya después entre todos sigamos aprendiendo, conociendo, indagando pues lo que puede pasar en torno a estos grandes temas. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, le estoy diciendo aquí a. Espérenme. Espérense. Le estoy pidiendo que reinicie su compu y ya con eso va a quedar. Esa es la solución seguramente. Muy bien, pues jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Y bueno, pues ahí ya les presentaba la página de la www.insolitaexperiencia.com. A mí me da un gusto enorme que día a día sean más personas las que visitan. Se está registrando un número así que va subiendo. Y qué chido, me da mucho gusto y pues espero seguir contando con su apoyo, jóvenes ilustres, porque pues si no es el apoyo de la banda, pues entonces ¿de quién? Ok, y le digo a usted que todos los días hay va aumentando el número de personas que visita la paginica, y bueno, pues que está súper chido. Bueno, ¿qué más hay, jóvenes de las insólitas? Bueno, pues agradezco a todas las personas que andan por acá conectadas. Muchas gracias. Agradezco. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios. Dice Fabián Soto, amigo Johanan, buenas noches, saludo. No, gracias a ti, pues yo qué. Corran la voz, jóvenes, de que estamos al aire, que estamos completamente en vivo. Son las 11 de la noche con 24 minutos tiempo del centro de México. Dice Rafael Curbelo, vamos, unos taquitos de tripa. ¡Eso! ¡Qué chido! Oigan, ¿vieron la entrevista de hace rato con Andrea Pérez y Mondini? Increíble toda la información que nos dio, ¿eh?
Bueno, pues tenemos a Elizabeth Collins. Saludos cordiales, bendiciones. Eso, muchas gracias. Vamos acá por acá, dice Kamikaze. Vamos a ver qué nos dice Kamikaze. Johanan, buenas noches. Un placer saludarte, ¿no? Gracias a ti, Kamikaze. Pues yo qué. Muchas gracias por estar acá. Vamos a ver quién más. Rafael Curbero, el señorito está todo colorido. ¡Ay, cucú! Exacto. Hasta guapo me veo, imagínense. Luis Frías, saludos cordiales. Gracias. Bueno, pues muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes que están aquí conectados, jóvenes de las insólitas experiencias, porque esto se pone cada día mejor. Hay mucha información muy importante que aquí le vamos a dar seguimiento y que, bueno, pues estoy seguro que al momento que vayamos conociendo y teniendo todas esas consideraciones de todos esos momentos tan importantes que están ocurriendo y que ahora en la investigación y divulgación OVNI de México también están ocurriendo muchas cosas muy importantes que a partir de ya comenzaremos a informarles a todos ustedes para que también sepan qué es lo que está ocurriendo acá en la República Mexicana. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tengo que comentarles, jóvenes de las insólitas? Pues que hay mucha información. Antes nos quejábamos porque, ¿y ahora de dónde saco datos? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora dónde esto? ¿Y ahora dónde aquello? Ahora hay una cantidad impresionante de datos, de información, de declaraciones, de avistamientos, casos de encuentros, contactos, secuestros, bueno, pero de todo. Hoy en la mañana leía un texto de la mutilación. ¿Saben? Y todos conocemos la mutilación de ganado, que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿sabían ustedes que hay mutilación de ganado de seres, digo, perdón, mutilación de seres humanos? Así tal cual. Tremendo. Tremendo, y lo vamos a abordar en los temas prohibidos de la insólita experiencia. Que saben que esos van a ser en en la página, en la web www.insolitaexperiencia.com, ahí es donde van a ser esos programas. Así que no sé, lo que no sé todavía, que yo espero que sí se pueda almacenar, aunque sea una semana o 2 semanas, para que ustedes los puedan ver. No van a ser programas tan largos, pero espero, póngame atención, espero que se logre y espero que lo podamos hacer de esa manera. Y ahí les voy a abordar los temas prohibidos de las grandes redes sociales y en la página, ahí va a estar todo tranquilo y espero que ahí podamos todos aprender, conocer, indagar, pues todo lo que implican estos grandes temas. Muy bien, llega por acá nuevamente nuestra querida amiga Mari Bernedo. Vamos a ver si ahora ya no hay ningún problema. Mari, ¿me escuchas? Mari, 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 Mari Bernedo. A ver. ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Mari, ¿me escuchas? No, pues está complicado el rollo, ¿ah? Bueno, no me escucha. Vamos a mandarle una liga de Zoom para que esté aquí con nosotros porque algo pasa ahí con el internet de Mari, pero bueno, ahora solucionamos el asunto, jóvenes. Mientras vayan corriendo la voz de que estamos al aire, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la www.youtube.com /Johanan Díaz. ¡Ay, cucú! Y bueno, pues está súper interesante todo este asunto y todo lo que nos va a contar esta noche. Mari Bernedo, así que no le cambie, no se me desespere, porque esto en ocasiones llega a ocurrir así y como estamos en vivo, y bueno, pues así pasa. Así que ni se me ponga intenso ni nada por el estilo, y va a ver que todo va a estar súper chidillo, todo va a estar súper bien, y nada más es cuestión de unos minutillos más para que estemos ahí. A ver, vamos a ver con Mari. Mari, ¿me escuchas? Sí, ya lo conseguí. Tuve que entrar por el celular. ¡Eso! ¡Qué bueno! Es mi laptop. Falta Ya. memoria. Ah, ok, bueno. Pues qué bueno, Mari, qué bueno que estás aquí con nosotros esta noche. Ya tenía mucho tiempo que no te dabas una vuelta acá con nosotros, Mari. Sí, así es, Johanna. Y en ese Pues qué bueno. tiempo sigo expandiendo y experimentando, ¿no? Y ante todo, vuelvo a saludar a todo
experiencia, toda la banda johanera, ¿no? Así que vamos a intentar compartir las experiencias que he tenido en el último tiempo. Perfecto, perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. A ver, Mari, pues, ¿qué es lo último de lo último que ha ocurrido en tu experiencia de contacto? Y quizá para las personas que no conocen tu experiencia, platícanos, Mari, ¿con quién contactas? ¿Desde hace cuánto tiempo? Esto solamente para tenerlo como contexto general, Mari, y que la gente que está conectada en estos momentos todos entendamos y estemos en el mismo canal, de favor. Sí, hace ya varios años, desde el año 2010 aproximadamente, empecé a hacer un despertar de conciencia, empecé a canalizar de forma espontánea y los seres que se comunicaban conmigo inicialmente para escribir un libro eran el maestro Hilarión, el maestro Serapis Bey, miembros de la Hermandad Blanca. En ese interín yo empiezo a meditar durante mucho tiempo y hacer un autoconocimiento a través de distintas herramientas y en forma espontánea abro el registro akáshico, ahí por el año 2018. Y de manera espontánea también empezó a llegar mucha gente a mí y desde ese momento empecé a conectar con líneas de tiempo distintas, entrar en una multidimensionalidad y encontrar muchas revelaciones, muchos... a caer muchos velos en mí. A partir de esa experiencia, me invitan los maestros a escribir un libro y aún, a pesar de que han pasado años y que este libro debía ver la luz, siempre lo voy corrigiendo porque en la experiencia que voy teniendo, voy puliendo información. No tengo prisa, los tiempos de Dios son perfectos, así que esto verá la luz en el momento que sea el adecuado. Entonces yo me dedico a hacer lecturas de registro akáshico en donde me conecto con una multidimensionalidad, un espacio de tiempo que me ha permitido hacer exploraciones. Mensajes recibo del maestro Hilarión, principalmente que es mi tutor, y en el último tiempo, en las exploraciones de conciencia que he hecho a partir de una técnica de sonidos binaurales, he entrado a estados alterados de conciencia en los cuales he conectado en otro nivel de conciencia, algo que compartí en una entrevista contigo y conecté literalmente con la mente de Dios. Luego que yo tuve una entrevista contigo en tu canal, hablando del todo y la nada, seguí con esa experiencia, como haber pasado un umbral, un nivel más de este juego de la vida, donde mis conexiones hoy en día son muy diferentes, son impactantes para mí, porque están llenas de sabiduría, y eso ha permitido compartir estas experiencias con un entendimiento más elevado, en mi opinión. Claro, muy bien. Ahora, Mari, estas experiencias de las que nos haces partícipe esta noche, ¿cómo las podrías tú clasificar como una experiencia que te ha ayudado a crecer como persona, de entender del universo, el entender de esos seres extraterrestres, o ha sido una experiencia así, como que muy neutra, muy tranquilita y sin nada de sobresaltos? No, las experiencias son impactantes. Me impactan porque cada experiencia va rompiendo mis creencias y mis paradigmas. En la primera experiencia que tuve, básicamente estuve teniendo una un romper creencias a través de entender qué es el todo y qué es la nada. Cuando tengo una experiencia con Dios, literal, no tengo, permíteme un segundo, Johanna, porque okay. Como no pensaba conectarme por el celular, me doy cuenta que mi batería está en 11. Entonces voy a decirle a mi hija okay. Perfecto, sí, que me no pase te preocupes. Mi cargador. Ok, perfecto, muy bien. Estamos conversando esta noche con Mari Bernedo, Jóvenes Ilustres.
va a poner a cargar su cel, así que ahorita que lo conecte a la corriente eléctrica, regresará aquí con nosotros. Así que, ¡ay, cucú! Súper interesante. Nos está dando el contexto Mari Bernedo de su experiencia, así que vamos a poner mucha atención. Vayan, si ustedes consideran pertinente, vayan dejando ya sus comentarios, sus cuestionamientos a través del chat de La Insólita Experiencia. Es el chat que está aquí en esta transmisión, para que ustedes puedan estar ahí mandándonos lo que haya quedado una duda. Ya después, al momento que entremos en las preguntas, Mari nos vaya contestando cada una de esas preguntas que ustedes vayan dejando. Ok, jóvenes, así que ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido al momento que yo tenga que ver qué es lo que ustedes están comentando a través de el chat, ¿ok? Bueno, ahí está. Son ya las 11 de la noche con 35 minutos, tiempo del Centro de México. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Agradezco a todas las personas que están conectadas aquí a través de la www.youtube.com/@JohannanDíaz. Muchas, muchas gracias. Tenemos por acá, a ver, vamos a ver. Dice Mario Reyes, gracias. Natasha, muchas gracias. Tenemos por acá a Janina, Cassandra, Ruth, Héctor, dice Mario Reyes, Janina, ahí está. Bueno, pues muchas gracias a Ricardo Esteves, Antonieta Nuche, Ana Laura Sosa, a Nacho Isa, a Kamikaze, Amparo González, Luis Frías, Gloria Guerra, a Fabián Soto. Bueno, a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por estar aquí muy al pendiente. Ya saben, vamos con esas manitas, jóvenes ilustres, vamos con esas manitas arriba y entre todos estoy seguro que esta noche pudiéramos llegar a las 1,000 manitas, a las 12:30, que es la meta para que haya 1,000 manitas, y si hay 1,000 manitas, hay una anécdota. Así que bueno, pues, así que poner las manitas. Luz María Curiel, saludos desde la Huasteca Potosina. Ah, muchas gracias. Jonathan, saludos desde Remedios, Antioquia, Colombia. Dice por acá Amparo, gracias por traernos a tantas personas tan interesantes, ¿no? Gracias a ustedes por estar acá y corran la voz para que cada vez seamos más. Esa es la meta que debemos de tener todos, que seamos muchos. Ya, Johanna. Muy bien, vamos a regresar ya con Mari Bernedo. Ya conectó su celular su teléfono móvil a la corriente eléctrica, así que ya no se le va a cortar. Mari, aquí estamos nuevamente contigo. Ay, mi disculpa, día es mucho movimiento, pero yo entiendo, Johanna, porque cuando entiendes cómo funcionan las energías, entiendes esto, que cuando vas a comunicar algo que tiene mucha luz, siempre hay energías que intentan boicotear, pero no voy a darle importancia ni voy a darle poder. Perfecto. Entonces, simplemente resolvemos y seguimos. Entonces, ahora sí, me concentro en tu pregunta. Perfecto. Y lo que pasa es lo siguiente. En todas mis experiencias y canalizaciones, porque yo soy canalizadora, y todas las informaciones que yo he recibido de los maestros durante estos años, siempre es con mi voz. Siempre es mi voz, como yo contara en mi mente, 1, 2, 3, y entiendo que es una canalización. Sin embargo, estas experiencias que tuve después de esta entrevista que me hiciste fueron con una voz que no fue la mía, una voz neutra. En ese momento yo entendí que era Dios quien me hablaba, y así salió en tu entrevista con ese título, y sentí que era la experiencia más profunda que yo iba a sentir respecto a Dios, pero me equivoqué. Y después de un tiempo, a muchos meses, en una de las exploraciones, entro en contacto con esa misma voz que me dice que es la mente de Dios. Yo no tengo ninguna duda respecto a lo que yo recibí. Recibí un dictado que lo compartí en ese momento en mi canal porque se me pidió en esa voz y experiencia dar un testimonio. Yo un poco me resistía a compartir esto mediante una entrevista, y casualmente, mira, Johanna, qué curioso, me llamaron de un canal de YouTube, una chica chilena, y iba a compartir ese mensaje.
y me pasó exactamente lo mismo que me está sucediendo contigo. La diferencia fue que en ese momento no se me ocurrió usar el celular, no pudo salir esa entrevista donde yo iba a contar. Entendí que no debía ser como una entrevista, sino como una exposición, algo que yo compartí, y efectivamente ahí se pudo, la pude hacer, no pude grabar eso. Ahora que voy a contarte mi segunda experiencia con esta misma energía, me sucede lo mismo. Por eso te digo que entiendo que cuando quieres dar una información de mucha luz, puede ocurrir esto. Tuve esa segunda experiencia, esta vez no se identificó como el útero de úteros porque la primera vez no lo entendí. Tuve que digerir y analizar, encontrar un libro de Greg Braden y entender la matriz divina como Dios. Esta vez se presentó ante mí como la mente de Dios. Y esa fue una experiencia impactante. Fue un dictado. Yo sentí la necesidad de grabar y así lo hice. Grabé mi experiencia y la compartí. Luego de eso, porque para mí esa experiencia la tomé y le he dado el significado e interpretación como de samadhi. El samadhi, la experiencia que muchas personas han tenido en sus vidas, es la unificación de esta conciencia viva, que es Dios. Y esta vez se presentó como una mente. El entendimiento y el dictado de esa experiencia ha sido impactante para mí. Obtuve respuesta respecto al universo y acerca de mí misma y de los demás a un nivel tan intenso y elevado que yo no podría en esta vida haber escrito o haberme imaginado esas referencias. Pero lo que yo quiero compartir no es eso en este programa tuyo, sino esa experiencia que he tenido luego acerca de la quinta dimensión. Siempre en tu canal, que tú gentilmente me has permitido expresarme y darle voz a los maestros, me he referido a la quinta dimensión como una necesidad de entender y de comprender que nuestras emociones son un portal, que significa la quinta dimensión y la vibración. Me he referido al conocimiento en función a mi experiencia de abrir los registros, observar, sentir y experimentar esa multidimensionalidad en mí me permitió la confianza de poder entender la quinta dimensión. Tuve un encuentro con maestros donde me invitaron, también lo he contado en una entrevista aquí en tu canal, a tener una simulación de la quinta dimensión. Todos, así como la persona que entrevistaste anteriormente, tenemos, siempre lo he dicho, que es como si fuera un tema médico, cada uno tiene una especialidad. No todos vamos a hablar, a pesar que es lo mismo, vamos a tener un contexto distinto, un entendimiento y una experiencia diferente, pero que finalmente convergen en el mismo punto. Porque lo que tú acabas de comentar en tu entrevista anterior acerca de la noticia de dar a conocer estos ovnis y qué sé yo, también está ligado al tema de hoy. Porque es cierto que para las personas que hemos tenido alguna experiencia con seres de otra dimensión, ya existen contacto. Entonces, lo que yo quiero expresar, porque es lo que se me ha permitido entender, es cómo funciona lo que viene y qué habilidades tenemos que desarrollar para conectar no solamente en el futuro con esta nueva realidad, sino con los seres que vamos a conocer pronto. Voy a contarte una experiencia que también he tenido sobre este tema. Por eso te decía yo que entiendo la traba, porque lo que yo quiero comunicar tiene mucha luz. En esta exploración o experiencia que tengo de la quinta dimensión, entro en un estado alterado de conciencia, me echo en mi cama y siento nuevamente la necesidad de poner una grabadora aquí, pongo mi celular en mi pecho y sé que voy a grabar. Yo entendí que como la vez anterior fue un dictado, esta vez también iba a ser así, pero me equivoqué. Iba a grabar mi experiencia, porque esta voz neutra me vuelve a hablar.
Yo siento que estoy en meditación y de pronto hay un vacío. Es como si todo se volviera negro, ¿sí? Pero no negro de oscuridad, sino como si en esa oscuridad flotara. Yo siempre digo que es como si cuando el vuelo de los estorninos hacen figuras, había una energía que era como puntos de luz que se movía así. Yo entendí que esa era una visión que yo estaba teniendo inicialmente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el todo y la nada, y no tiene forma. Entré a un nivel de conciencia donde no existe la forma. Entonces, es luz y oscuridad, todo al mismo tiempo. Por eso digo que es romper paradigmas y es información impactante. Yo grabé para poder transcribir mi experiencia. Y yo lo que deseo hacer es primero cantar lo que yo grabé para luego, en forma breve, decir cuáles son los pasos, que ya los tengo claros, a seguir para el contacto no solo con los seres, sino con esa multidimensionalidad y quinta dimensión. Entonces, no sé si estás de acuerdo que lea esta experiencia. Claro, sí, de favor. Ok. Entonces, mira, yo estoy en ese trance y empiezo a narrar y digo, en esta vastedad, en esta levedad donde todo es ilimitado, no existe la imaginación, existe el sentimiento. El sentir es lo que crea. El sentir activa el pensamiento que emite, activa la imaginación, pero es el sentir lo que abre las puertas. Está conectada la sabiduría. Y en esta sabiduría están todas las respuestas. Pero esta sabiduría tiene distintos niveles y accedes como en una biblioteca, en el nivel que te corresponda. Tenemos distintos niveles de información y dependiendo de qué galaxia, constelación, planeta o dimensión te encuentres, tienes el acceso a esa información. ¿De qué te valdría tener el acceso de una vida en otro planeta? Si lo que debes entender es cómo se desarrolla la sabiduría en la cual habitas. Eso me dice la voz. Luego me dice, llenarte de información que no corresponde a tu tiempo ni a tu espacio sería inútil, porque ese ejemplo de sociedad no la pueden imitar, ya sea por tecnologías diferentes, porque no hay creencias y solo hay certezas. Y la certeza es de que todos son uno. Y cuando esa conciencia integra al ser, perdón, y cuando esa, a ver, dame un segundo porque desapareció de mi laptop el texto, pero yo voy a seguir. Que se presenten mil inconvenientes. Entonces dice, y cuando esa conciencia integra al ser, no se puede observar a alguien separado y todo lo que se hace es por el bien común, porque es algo que se siente, no hay que pensarlo. Ahí son todos guiados por el corazón. Y el corazón te dice, por aquí, por allá, detente, vuela. Hay una absoluta sensación de libertad. Estoy, y yo pregunto, ¿estoy experimentando la quinta D? Y me dice esa voz, tú lo has descubierto. ¿Cómo te sientes? Me siento, y yo respondo, me siento libre, puedo volar donde yo quiera, puedo ir donde yo quiera, puedo escuchar música o pintar. No hay nadie que juzgue si está bien o está mal, ni siquiera yo misma. Simplemente lo hago y lo disfruto. Me siento plena, me siento empoderada. Y lo que más siento es libertad.
Nadie juzga lo que hago porque nadie lo mira. No tengo ojos que volteen a ver lo que hago. Yo tampoco. Es como si no los viera. Hasta que me detengo y pregunto, ¿qué otra cosa me pueden mostrar? Y me dicen que no es que lo vea, es que lo sienta. Que todas las personas son guiadas por el corazón. Que es mi corazón el que me hace moverme. Siento que es mi corazón el que me conduce. Debo morir al juicio, debo morir al deseo, pues tengo todo lo que necesito. Tengo alegría, tengo salud, tengo esperanza, belleza, armonía. Todo es hermoso. Los colores, las formas, todo es hermoso. Todo es tan bonito, por donde mire hay color. La gente riendo, la gente feliz, libres. Estoy recorriendo el mundo. Estoy contenta, estoy alegre, estoy feliz. Es como un parque de diversiones. Todo es alegría. No conozco la tristeza. Todo es energía y no existe la tristeza. Y hago una pregunta, ¿pero cómo aprenden sin sufrimiento? Entonces, esta experiencia que yo tuve, que acabo de narrar, aunque suena ligero decirlo, yo sentí que la viví mucho tiempo. Yo sentí que sería aproximadamente una hora lo que yo estaba viviendo. Cuando termina mi experiencia y yo reviso la grabación que había hecho para entender y transcribir, la grabación solamente duraba 8 minutos, que fue algo que llamó mi atención porque yo sentí que la experiencia fue mucho más profunda. Algo que debo decir de esta experiencia es que en un momento, cuando se me dice que todos son guiados por el corazón y me siento alegre y me siento plena y siento libre, es porque en ese momento, estando en la quinta D, lo que experimento ya no es dualidad. Entonces ya no hay polaridad, no hay juicio. Y el no tener juicio, que nadie mirara lo que yo hiciera, que no sentía ojos sobre mí, me hizo tener una experiencia de libertad. Y cuando me dicen que no hay tristeza ahí, yo intento sentir la tristeza y el resultado es que no puedo recordar cómo se siente. Entonces, para mí lo más impactante en esa experiencia fue eso, no poder recordar cómo se sentía la tristeza, porque no existía la polaridad en esa experiencia. Y cuando yo pregunté cómo aprenden sin sufrimiento, porque yo en mis lecturas suelo decir que por la ley de polaridad vamos aprendiendo por sufrimiento, entiendo ahí muy claramente que ya no tenemos que aprender ni liberar ningún tipo de karma, porque ya hemos entrado una experiencia donde no hay necesidad de hacer los aprendizajes por polaridad, porque tengo todo lo que necesito, todo lo que deseo, y siendo un bien mayor, ahí no hay el libre albedrío que yo he comentado anteriormente, porque no hay que elegir, ahí no hay la opción de elegir bueno, malo, porque lo que hay es conciencia crística y lo que vas a experimentar es alegría y es armonía. Esa experiencia, con todo lo que he contado acerca de obtener la información que a ti te corresponde y en esa sabiduría entender que en realidad en la experiencia de los seres humanos accedemos a lo que corresponde a la tierra, yo caí en cuenta, me puse a reflexionar y a pensar sobre eso, que la fuente por sí misma no te entrega la información de otros planetas, galaxias o dimensiones, son seres. Y caí en cuenta que lo que nosotros conocemos de otras entidades, de otros sistemas, porque vino un ser, se llevó a seres humanos y les mostró
su planeta. Les mostró cómo vive, les mostró, le indicó cómo han avanzado, pero no es la fuente. Son otros seres, porque no nos corresponde el conocimiento de esas sociedades, no podemos imitarlas. Y otro conocimiento que podamos tener es a través de libros canalizados, de personas que han canalizado seres, pero no la fuente en sí. La fuente en sí te da la información y sabiduría que necesitas para tu presente y tu experiencia en la Tierra. Entonces, esto es profundo. Yo podría estar 2 horas analizando esto. No es mi intención. Es simplemente poner el contexto de la quinta para poder hablar sobre el desarrollo de las habilidades. No sé si tienes algún comentario o pregunta respecto a esta primera etapa. Claro, ahora, de esto que nos estás hablando, de esto que ya nos leíste, ¿cuál consideras que sea lo más importante que debe de quedar en cada uno de nosotros que lo hemos escuchado, Mari? Mira, lo que más me ha impactado de esta experiencia, que no es que me dicten un texto, es, yo estoy transcribiendo algo que yo viví, es la ausencia de polaridad. A mí me impactó, yo sentía que si yo quería volar, podía volar, que yo podía ir donde yo quisiera, pudiera hacer lo que en ese momento me nacía, no había nadie que lo juzgue. Simplemente, como digo, lo disfrutaba. Y eso es la ausencia de juicio. A veces limitamos las cosas que vamos a hacer por estar pendientes qué dicen los demás de nosotros. Y la prueba es que cuando, mira, te voy a dar un ejemplo. El día de ayer le hice una lectura a una persona que es de Ecuador. Y cuando le pregunté cómo llegó conmigo, cosa que siempre hago, ella me dijo, vi un video tuyo que hablabas de la quinta dimensión. Y yo en ese momento, me dijo ella, pensé, ay, la gente, se le ocurre cada cosa, se le ocurre colgar cada cosa en YouTube. Y yo me maté de la risa porque me dio risa su comentario. Cada cosa, pero sucedió que en unas semanas ella tuvo una experiencia personal a través de algunas herramientas o plantas, pero llegó a un nivel de conciencia, esa conciencia de unidad de la que yo hablo, que ella experimentó lo que yo había contado en el YouTube. Y ella me dijo, me pasé creo que 2 semanas buscando el historial de los videos que había visto en YouTube para encontrar, porque solo ahí ella entendió aquello que yo había narrado. Eso es un ejemplo de cómo nace el juicio en nosotros. No es algo que yo escucho y digo, no resueno con esta persona y la dejo ir. No, emito un juicio. Esta persona me engaña, esta persona me miente. Y eso que las personas opinan de las personas que vamos a exponer una experiencia, limita a que sean muchas más personas que puedan compartir sus experiencias. Eso por poner un ejemplo. En esa experiencia de quinta dimensión, no hay juicio. Y cuando no tienes el juicio encima tuyo, ni tú haces el juicio para el otro, lo que nació en mí fue libertad. Y lo que, otra cosa que me impactó muchísimo fue el hecho de cuando me dicen que somos guiados por el corazón, y así lo siento, que no existe la tristeza ahí, yo intento, así como por default, porque siempre estamos en polaridad, intento inconscientemente a sentir tristeza. Es como, no son guiados por, son guiados por el corazón, no existe la tristeza. A ver, vamos a ver, voy a sentir la tristeza. Y no pude. Ni siquiera recordaba cómo se sentía la tristeza. Entonces, esto no es algo que te puedas imaginar, que ocurre así como me voy a imaginar que no existe la tristeza. No, no puede. En esta dualidad no puedes vivir sin la polaridad. Entonces, ni siquiera cuando nosotros pasemos a la quinta dimensión, no vamos a poder recordar cómo se sentía el dolor, las heridas. Caí en cuenta que muchas veces
cuando hemos escuchado temas de abducciones, de encuentros con otros seres, hemos hablado de la poca empatía cuando intervienen a un ser humano y le generan dolor. Y es que ellos no pueden sentir esas emociones, porque estos seres no están necesariamente en dualidad. No las sienten. No sienten esa compasión o empatía. A veces decimos, ¿por qué no nos ayudan y nos ven sufrir tanto? Pues es que no experimentan la tristeza. No es, o sea, hay seres que sí pueden bajar su vibración y entender lo que pasa en el mundo. Pero después de esa experiencia, yo entendí la forma en que nos miran. Porque si yo no fui capaz de sentir tristeza ahí, ¿cómo puedo pedirle a un ser que no la siente que sea empático conmigo si no está en ese nivel de conciencia? Lo que pasa es que nosotros observamos el mundo y observamos desde afuera, desde nuestra visión y perspectiva, pero no podemos, porque la conciencia de nosotros en esta experiencia es un poco limitada, no podemos ponerlos en los zapatos de ellos para entender cómo nos miran. Solo cuando tienes una experiencia de expansión de conciencia y llegas a ese nivel de entendimiento y experiencia donde desaparece la dualidad y la polaridad, eres capaz de entender cómo nos miran. Pero como eso es inusual, llegar a ese nivel de experiencia, y en esta mente, yo le digo, la mente lineal, la mente con límites, desde esa mente con límites y conciencia, no podemos abarcar estos temas. Entonces, eso fue una apertura y expansión impactante para mí. Es algo que yo, después de aquello que viví, Sí. nunca voy a volver a ver la vida de la misma Claro. manera, ¿no? Híjoles, ahí a mí lo que me llamó la atención dentro de esto es esa parte donde mencionas recorriendo el mundo con alegría. Todo ahí es energía. Es decir, que era distinto a lo que tú habías vivido hasta ese momento. Lo viste completamente distinto. Te envolvió. Esa experiencia, ese conocimiento, esas energías, ese todo que donde tú te encontrabas en ese momento, Mari. Sí, porque ahí me explicaron que no está la imaginación. Acá en esta experiencia tenemos la imaginación como herramienta para visualizar y crear. Ahí no, ahí tenemos el sentir. En todo momento era siente, siente. Y a eso se refería esta voz, con que somos guiados por el corazón. Y era siente, ¿no? Entonces, o sea, me decían, el sentir crea el pensamiento y activa la imaginación. No era el mismo orden que nosotros tenemos. No es el mismo orden que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo entender esa experiencia? Por eso te decía, no hay posibilidad que yo me invente cosas como esas, porque lo estoy sintiendo y lo estoy viendo, los colores brillantes. Alguna vez, hace muchos años, en una experiencia, a mí me mostraron, en un estado alterado de conciencia, un parque de diversiones. Y me mostraron, yo decía, pero ¿por qué me muestran un parque de diversiones? Y me decían que eso significaba ser un niño. Los niños en un parque de diversiones se divierten, no tienen preocupaciones, van sueltos, uno se tropieza, se golpea, no hay resentimiento, están en estado puro. Cuando yo estuve ahí, esa voz me hizo sentir que estaba en un parque de diversiones. Me hizo mucho sentido, porque ahí todo era alegría, no podía dejar de sentirme plena, no podía dejar de sentir alegría. Era un estado que yo no conocía. O sea, podemos sentir alegría y felicidad por instantes, por momentos, pero en un estado continuo. Cuando yo me he referido siempre a la quinta dimensión, siempre me he referido a una vibración de amor incondicional. Pero una cosa es que yo tenga claro, cuando entro a una lectura de registro durante una hora, una experiencia multidimensional,
y entrar a líneas de tiempo, pero tengo una polaridad, pero ahí no la tenía y no había deseo, porque tenías todo lo que necesitaras. ¿Y qué me dicen? Belleza, paz, salud, no me hablan de cosas materiales. Y nosotros en esta experiencia que estamos viviendo, acá estamos basados en un tema material. Entonces la mente todo el tiempo desea. Tienes un coche y ahora quiero una casa. Y tienes la casa y ahora quiero una casa de campo. Y ahora quiero un mejor coche. Y ahora quiero tal cosa. Y esos apegos a lo material hacen que estemos en un juego mental permanente de desear algo que no tengo. Ahí no deseas nada, pues todo lo tienes. Entonces no hay nada por qué luchar, por qué trabajar incansable. Todo se hace en equipo y es un bien mayor para todos, ¿no? Entonces, estas experiencias, esta experiencia en particular, me mostró lo que vamos a vivir en el futuro. Y esta muestra de lo que vamos a vivir en el futuro en base a la experiencia tiene el sentido, siempre lo digo, en mi caso personal, de ayudar en la preparación a ese salto cuántico. Los talleres que yo desarrollé, ahorita no tengo esos talleres, ya no los he dado, di 2 o 3 ediciones de cada uno, fue porque entendí qué habilidades evolutivas necesitamos para tener esa experiencia. Y di talleres de perdón, conectar al yo superior, el poder de la intuición, y a fines del próximo mes doy un taller de la telepatía. Y esto de la telepatía, que quiero explicarlo un poquito más, tiene que ver con estos encuentros, ¿sí? Porque la comunicación y el lenguaje universal es la telepatía. Y necesitamos entender, para experimentar esta quinta D, qué cosa debemos desarrollar en nosotros. Nosotros asumimos siempre que estamos conectados. Yo converso con mucha gente que busca las lecturas y me dice, yo estoy conectado, yo soy terapeuta, yo soy Reiki, yo soy... Y me doy con la sorpresa de la gente que se dedica a estos temas no necesariamente está conectado. Y las personas que son más humildes, vamos a decir, de corazón y que no tienen mucho conocimiento, son las que tienen el corazón más abierto. Es una paradoja, pero es el ego espiritual, del que no nos liberamos, porque todos pasamos por esa experiencia. Pero entendí que la primera habilidad que tenemos que desarrollar para recobrar nuestro maestro interno, porque siempre se me invitó y se me invita a través de estos maestros a que comparta, ayude a que las personas sean sus propios maestros. Yo nunca impulsaré que alguien tenga que hacerse, anda donde esta persona que te va a ayudar a hacer esto, anda donde esta otra, no. Yo lo hago porque soy consciente que a las personas les cuesta abrir el registro. Yo estuve dando cursos y talleres de registro akáshico y en este momento no los doy. ¿Por qué? Porque en la experiencia vi que las personas que les enseñaba a abrir el registro, cuando lo hacían en la clase, podían abrirlo. Pero cuando dejaban el segundo nivel, me volvían a pedir consulta. Y yo decía, ¿pero por qué me pides consulta si ya te enseñé a abrir el registro? Y lo que pasa es que el ser humano no tiene voluntad. Entonces, tengo muchos problemas, tengo tal cosa, tengo tal otra, y tienes la herramienta en tus manos para decantar tu sabiduría, y no lo hacemos. Yo decidí, en función a eso, no volver a dictar taller, porque yo no quiero aprovecharme de la necesidad del otro. Y prefiero seguir haciendo talleres evolutivos en los que voy paso por paso a ayudar a hacer lo mismo, pero de una forma más simple. El yo superior, que es el primer paso de estas habilidades evolutivas, es una parte inmanifestada de nosotros. Tenemos una idea etérea de lo que es el yo superior. El yo superior es una versión de ti mismo, un nivel de conciencia más elevado, pero no está fuera de ti. Es inmanifestado y oculto.
el yo superior, tu conexión con tu yo superior, no se activa en algunas personas de forma natural. A mí me costó años de prepararme, hacer meditaciones, pedir la conexión con mi yo superior, hasta que finalmente lo logré. Pero la mayoría de personas no tienen la perseverancia de hacerlo porque no entiende cómo funciona, cómo se genera, qué parte de nosotros es. Es nuestra chispa divina. No estamos conectados y hay seres, sobre todo pleiadianos, que nos han enseñado a través de libros una técnica de cómo conectar con el yo superior, cómo enlazar nuestros chakras. Cuando yo he hecho talleres de yo superior, las personas han recibido su nombre cósmico. No todas, porque no todas están listas o preparadas, pero la mayoría sí. Entonces, tu yo superior es tu antena. Hay algo que me preocupa, Johanna. ¿Saben lo que está pasando? Estoy conectada con mi cargador, tengo una extensión a mi costado, está enchufado mi celular y ¿saben lo que está? Está conectado y se está descargando. Oh, mira. No está subiendo la A lo batería, mejor no, se está descargando. no lo conectaste bien, puede ser, no se conectó bien. Está conectado, Johanna. Está conectado, está perfecto, está la barrita, el flash de conexión Okay. y se está descargando. Yo sigo insistiendo que hay algo que interviene en esto que yo estoy contando. No entiendo qué es, pero me da temor que esto, no, porque estoy recontra conectada y se Okay. está descargando, mi batería está en 3. Y no quisiera desaparecer del programa, así. Okay. Si quieres, chécalo, ahí haz pruebas, a lo mejor no está llegando la corriente eléctrica a ese contacto, digo, no sé. Y ahorita nos conectamos de nuevo. O sea, ahí chécalo y ahorita, o sea, no cuelgues Sí, nunca. voy a pedirle a mi hija su celular y voy a entrar, el celular de ella está cargado y voy a entrar desde su celular. Dame un minuto, Perfecto, por ya favor, está. Lucano. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos conversando esta noche con Mari Bernedo. Ella se encuentra en Lima, Perú, y desde aquella parte del mundo se está conectando con nosotros. ¿Qué les parece esto, este mensaje, esta parte, esta primera parte? Va la primera parte solamente de todo lo que nos tiene que comentar Mari Bernedo. Ha habido ahí algunos inconvenientes, primero con la computadora y ahora con el celular, pero bueno, va ahí avanzando con toda esta información. Jóvenes de las insólitas experiencias, súper interesante. Y bueno, pues aquí abajo en el cintillo les estoy compartiendo ahí esta parte exclusivo. ¿Cómo podrían pensar las inteligencias UAP que pueden trascender el espacio-tiempo? Toda la información y la respuesta a esto que le acabo de mencionar en la www.insolitaexperiencia.com, y usted lo está mirando aquí en este cintillo que está pasando frente a todos ustedes. Así que bueno, pues los invito para que estén ahí muy al pendiente en la página de la www.insolitaexperiencia.com. Aquí la está viendo, aquí. Así que bueno, pues ahí está. Qué chido es todo esto. Oigan, a ver, vamos por acá, dice el renacido. Dice, oigan, ¿qué creen que me desconectó el internet, me recargo, el vecino no pagó el servicio? Reclámales mañana temprano, reclámale al vecino. Pues, ¿qué se está creyendo? ¿Que no va temprano a pagar el internet? ¿No? ¿Qué no se da cuenta que nos deja a nosotros sin internet o qué? ¿Que nos deja sin el servicio? Hijo, mano, qué desconsideración de parte del vecino, ¿eh? Qué bárbaro, deberíamos de exponerlos públicamente. Aquellos vecinos que no pagan el internet. Imagínense, qué bárbaros. Ahí nos dirían, qué bárbaros, ustedes son los que se están colgando. Ricardo Esteves, es un proceso de desarrollo. A ver, vamos a ponerlos aquí en pantalla para todos ustedes. Dice, a ver, dice el renacido,
O sea, todos están conectados y en la misma sincronía y todo pasa a ser una perfecta armonía. Bueno, así lo percibo yo. ¿Ustedes qué piensan sobre esto, amigos de las insólitas? Dice por acá, a ver, Ana Laura, dice, wow, ya saqué screenshot, ok. Dice, vamos a ver por acá, nombre cósmico, ok. Bueno, ya llega por acá Mari Bernedo, así que vamos a poner mucha atención a todo lo que nos estaba comentando, jóvenes de las insólitas experiencias. Mari, ahí estamos contigo nuevamente. Sí, y ahora sí no tengo problema. No pueden conmigo, Johanna, no van eso, a poder bueno. Conmigo. No, yo trabajo en luz, para la luz, y aunque no les guste, yo voy a dar la información. Entonces, el primer paso para conectar con esta quinta dimensión, experimentar y evolucionar, conectar con el Dios superior, es nuestra antena, ¿sí? No estamos todos conectados, es una idea que no está del todo cierta, y hay que intentar hacer una técnica. No es solamente pensar y visualizar, sino hay una técnica de enlazamiento de los chakras. El chakra, con tu doble etérico, con tu ser superior, hay que visualizarlo para hacer una conexión. Por eso que yo me encargué de dar taller sobre esto. Ahorita ya no los estoy dando, es lo que yo comento. Una vez que tú enlazas con tu yo superior, que es tu antena, vas a activar una parte importante en nosotros, que es el puente Antacarana. Te he hablado mucho del puente Antacarana. El puente Antacarana viene a ser la fusión de lo que podríamos llamar femenino, masculino, sincronización de los hemisferios, y en realidad es un puente entre el corazón y la mente. Lo que siente, recibe el corazón, lo paso a la mente. El yo superior actúa como antena, recoge información de ciertos campos de información, que pueden ser campos morfogenéticos, campo punto cero. Hay distintos campos de información con los que yo he conectado, y hay campos, por ejemplo, el registro akáshico, siempre lo he dicho, tiene filtros. Los filtros los ponen los maestros del registro, porque hay personas que no están preparadas para conocer toda su verdad o todas sus vidas. Y ese filtro se hace en beneficio de la persona. Cuando uno entra en un estado alterado de conciencia, ya sea por sonidos binaurales o gente que utiliza, puede ser plantas, hongos o lo que sea, entra en un estado de conciencia, un campo de información que no tiene filtro. Dependiendo del nivel de espiritualidad de la persona, puede tener experiencias de inframundo o astrales, que son donde la gente genera miedos porque hay entidades que pueden pegarse, pero si tú lo haces a través de la meditación y conectar con este campo de información, ahí no hay filtro. Yo lo logré con los sonidos binaurales, la sincronización de mis hemisferios. Eso es lo que hace el puente Antacarana en ti, que mucho se habla. Este puente Antacarana, cuando hace esa unión y conexión con el Dios superior, va a permitir la iluminación de la glándula pineal. Y la glándula pineal es lo que permite recibir el mensaje, te permite ver y observar aquellas otras dimensiones o realidades que la mayoría de personas no ve. Pero este ejercicio de iluminar la pineal tiene que ver, en primer paso, de tu conexión yo superior, tu puente Antacarana, mente, corazón con mente, y ahí se activa. Una vez que se activa, que es lo que se suele llamar tu tercer ojo, empiezas a recibir tus mensajes y empiezas a canalizar, porque tu yo superior está como receptor de ese campo de información que nos rodea, que, como digo, son muchos campos de información que hay que conocer, porque no podemos estar ignorantes de nuestro potencial. Hemos estado mucho tiempo, siglos, eones de tiempo, sin darnos cuenta de las capacidades multidimensionales que tenemos, y mucha información de libros o creencias, de experiencias de los demás. Cuando tienes tu propia experiencia, valida que no toda la información, tal como se ha compartido, se describe, es exacta.
Siempre hay una parte de la experiencia o creencia de quien comparte que a veces sin ninguna intención contamina la información. Entonces es necesario usar el discernimiento porque cuando iluminas tu pineal y te conectas, lo que surge en ti es la intuición. Y la intuición es la claridad mental. La intuición es la respuesta o el mensaje que obtienes de esa conexión. ¿Qué te permite ser un ser intuitivo? Cuando estás sintonizado y estás alineado con tu divinidad. Finalmente, en esa experiencia, entiendo que somos una conciencia individualizada, pero que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son la manifestación de nuestro Creador, porque Él se manifiesta a través de nosotros como un canal humano. Por eso Dios en algún momento me dice, soy los pensamientos, soy las emociones, soy todo lo que existe. Porque siendo yo un micro de ese macrocosmos, es Dios, tengo su poder creador, pero en miniatura. No tengo el mismo poder de Dios para crear o cambiar un universo, pero sí para cambiar mi realidad. Cuando yo ilumino mi pineal, abro mi tercer ojo y empiezo a recibir canales, empieza a entrar claridad en mí. Empiezo a ser guiada por mi propio ser, por otros seres o maestros que ya pueden conectarse conmigo y ejercer un apoyo. Pero en realidad el apoyo es como te ofrezco un bastón durante este camino, pero luego tendrás que seguir desarrollando tus habilidades evolutivas para que sigas empoderando y entender que el poder de la intuición es sabiduría pura. Hay un caso, cuando yo he dictado el taller de la intuición, porque también lo he hecho, porque las personas necesitan saber cómo funciona la intuición, cómo se desarrolla, qué tipos de intuición. Por ejemplo, comento, cuando hay algo que sucede, nos cuentan un relato y se nos pone la piel de gallina, y en ese momento es una reacción del cuerpo a una intuición. ¡Ay! Se me puso la piel de gallina. Y solemos decirlo y no darle importancia. Eso es una señal de intuición. Voy a salir de mi casa y de pronto siento, ay, las llaves, no, las tengo en mi cartera y salgo. Y cuando salgo, me doy cuenta que no tengo las llaves. Y no escuché la voz de mi intuición. Entonces, debemos aprender a reconocer como seres intuitivos los mensajes que mi propio yo superior descargue en mí de ese campo de información. Cuando estoy alineado y elevo mi vibración y conecto con esos campos, soy capaz de recibir la intuición, recibir mensajes de un ser querido que va a tener un accidente. A veces alguien siente, siento que a mi familiar le pasó algo. Porque el familiar en este momento lo que hace es generar una emoción. Y esa emoción, como somos energía y somos pensamiento, entra a ese campo de información que está sintonizado con la mamá, el papá o los enamorados. Los enamorados tienen esa conexión porque fluyen en amor. Pero si no ahondamos, investigamos en esto, nos perdemos de ese empoderamiento. Luego de que viene la intuición y se aclara la mente, empiezas a tener una recodificación de tu ADN. ¿Por qué? Porque tu energía se sutiliza y empiezas a convertirte en lo que se llama este ser cristalino, porque tu conciencia se vuelve de unidad y empiezas a atisbar esa conciencia cósmica de la que yo siempre he hablado. Luego de la intuición, y ese es el siguiente paso, el siguiente taller que voy a dar, es la telepatía. Y aquí hay algo importante que es el nexo con esto que está sucediendo, con esto que se están mostrando los ovnis y se está dando a conocer. La telepatía es otra de nuestras habilidades evolutivas que las ejercemos cuando hay otro ser
y quiere comunicarse con nosotros. En mi experiencia, yo he tenido comunicación telepática. No sé si recuerdas, pero en tu canal, también en una entrevista cuando hablé de los Hathor, estos seres de Venus que se presentaron en mi casa cuando yo iba a iniciar una lectura, tengo una comunicación telepática con ellos, porque están frente a mí, porque la telepatía es la transferencia de pensamiento. Como no conocemos cómo funciona, no la desarrollamos. Hay tipos de telepatía. Hay cómo enviar mensaje, cómo funciona, qué se necesita. Y la telepatía, cuando se ejerce, cuando quieres enviar un mensaje, porque la telepatía es solo práctica, puedes lograr, es más, ya se logra, y voy a comentar algo importante. A nivel militar, en Estados Unidos, ya hay gente que se comunica a distancia, pero telepáticamente. Y ahí, en esa transferencia de pensamiento, no existe el error, Johanna. No hay comunicación que sea errónea. Yo puedo escribir una carta con una intención de emoción. La persona que lee mi carta puede interpretarla de una manera en que reacciona de forma diferente. O yo puedo poner una escritura en WhatsApp y la persona va a entender algo distinto. El lenguaje universal de todos los seres es la telepatía. Y en esa comunicación no hay posibilidad de confusión, porque lo que haces es generar un pensamiento que vas a transmitir y estando en un estado de quietud y tranquilidad, lo envías utilizando la energía del corazón. Y cuando tú mandas desde el corazón un pensamiento, este llega con absoluta nitidez, de manera que tú puedes sentir lo que el otro te está transmitiendo y puedes darte cuenta si es verdadero o no. En alguna experiencia que también he compartido en tu canal, Johanna, en estos creo que son 3 años que me das dando voz, yo compartí una experiencia con un ser y yo siempre lo digo, este ser me permitió sentir. Yo siempre he contado que la experiencia más profunda que he tenido con un ser es con este ser que sentí tanto amor, que fue un amor que me inundó, me abarcó sin juicio, con bondad, porque se comunicó conmigo telepáticamente y ahora entiendo que envió el mensaje desde el corazón y no tuve duda de lo que me decía. Hay gente que tiene encuentros y dice, yo sentí que lo que me decía me inspiraba paz y yo me sentí tranquilo. Hubo algo que yo, porque el ser, cuando le transmite el pensamiento, lo hace desde el corazón. Y cuando nosotros sentimos que alguien de pronto nos miente, vamos a decir así, es esa un segundo. ¿Me escuchas, Johanna? Te escuchamos, nada más la imagen se quedó ahí congelada, pero sí te Sí, porque escuchamos, te seguimos viendo por acá. cuento lo que ha pasado. Mi hija ahorita está descansando, pero voy a llamarlo. El celular se ha quedado con la pantalla negra. Oh. No sé qué más podría pasar esta noche. Ay, ay, espera. A ver, A ver, ahí. Tú voy a muévele ir. todo, algo va a funcionar. Sí, lo que pasa es que ella tiene. Saca tu, por favor, tu. El celuloide para seguir. Eso, qué ¿Qué bueno. apretaste? Ah, ya dice que es con su huella dactilar. Entonces, lo voy a tener cerca. Bueno, repito, yo voy a seguir con esta información. Así Claro. que me hagan lo que me hagan, yo voy a seguir. Eso. Entonces, esta telepatía nos va a permitir tener la comunicación directa con estos seres. Pero acá hay algo importante, Johanna. Necesitamos entender cómo funciona. Estas habilidades las tenemos y no podemos seguir más tiempo ignorándolas, porque el contacto con estos seres va a ser inevitable. Ya me lo dijeron, se comunicaron conmigo, pero antes de pasar a eso, quiero contarte algo.
En esta investigación que yo hice para poder dar el curso que voy a dar, he Ajá. tenido que informarme. Me gusta leer y documentarme. Y descubrí con mucho asombro que ya hay universidades que trabajan en esto y que el dueño de la red social más famosa tiene planeado para el año 2050 el uso de un aplicativo para leer los pensamientos. Te voy a comentar. La Universidad de Berkeley en Arizona ya desarrolla un plan para un modelo para usar la telepatía. La Universidad de Radboud en los Países Bajos publicó en el 2022 que habían logrado entrenar un modelo de inteligencia artificial para leer la mente y hacen escaneos con resonancia magnética. Ahora te voy a contar esto. La Universidad de Osaka en Japón tiene un método que incluye Stable Diffusion, así se llama, que es una herramienta de inteligencia artificial generativa de imágenes creada por Stability de inteligencia artificial. El Instituto Starbird de Barcelona, la Universidad de Duke, planean, junto con el dueño de Facebook, poner implantes cerebrales. Y la Universidad de Brown ha creado el primer implante cerebral que permite conectarse a un ordenador y es recargable. Se probó en monos y cerdos por más de un año y inicialmente crean este dispositivo y este implante cerebral con el propósito de aliviar la depresión. Entonces, mientras que nosotros vamos distrayéndonos en muchos temas, ya se está haciendo esto. ¿Qué es lo que se hace actualmente con el uso de la telepatía? Implantan chips cerebrales que los ordenadores son capaces de leerlos y generan imágenes con inteligencia artificial, pero finalmente están leyendo tu mente. Entonces nosotros debemos entender cómo funcionamos para uno, no permitir eso, que nos pongan estos implantes, ni que estas tecnologías con inteligencia artificial puedan vendernos, generarnos la idea de que esta transferencia de pensamiento debe hacerse con una aplicación, un ordenador. No, esta es una habilidad evolutiva que todos tenemos. En el mes de julio, los primeros días de julio, sentí una energía muy fuerte que entró en mí. Y era un ser que no estoy segura del origen, pero me dijo que quería iniciar un contacto físico conmigo. Y que si yo estaba de acuerdo, yo iba a empezar a prepararme para ese encuentro, para que yo no tuviera ningún efecto adverso, ni él tampoco de ese encuentro. Y lo que se me dijo es que yo iba a entrar en una preparación que él me iba a decir en qué consistía, pero lo primero que hizo fue preguntarme si yo estaba de acuerdo, porque el encuentro, me dijo, va a ser inevitable. Y no me dijo refiriéndose a mí, lo dijo refiriéndose en general a todas las personas. El encuentro es inevitable. Entonces, querían conectarse conmigo. Me dijeron que yo pregunté, ¿por qué yo? Y me dijeron que en el tiempo yo me había ganado, y me lo dijeron con esas palabras, Johanna, un prestigio con la gente. Y la gente me creía en lo que yo comunicaba. Entonces, era como el encuentro con él, probablemente tuviera que ser dar un mensaje o algo. Pasaron 2 días y esa energía se volvió a conectar. Ah, y cuando se despidió, me dijo una palabra, arrivederci. Y yo, cuando me dijeron arrivederci, yo dije, no, me están bromeando, se están burlando de mí, ¿con quién estoy conectando? Porque ningún ser te va a decir arrivederci. Entonces dije, no, ya no voy a hacer caso, a lo mejor pasó por ahí una entidad media oscura y me canalizó, no voy a hacer caso.
Pasaron 2 días y volvió a entrar la energía. Esa energía es tan fuerte que me deja por horas el timo como latiendo. Y esta vez me dijo que íbamos a dar paso a la primera etapa del proceso de preparación. Y a mí me dijeron que yo no debía comer ningún tipo de carne, porque a veces comí como atún, ¿no? Yo no como carnes rojas, pero que debía no comer carne y tomar abundante agua. Y que también debía estar estable en mis emociones. Yo dije, bueno, no pierdo nada y empecé a tomar agua. Pero ¿qué pasó? En esa semana, mi hijita de especial, de la que siempre comento, tuvo un accidente en casa y fue un accidente fuerte en su ojito. Esa situación me llenó de zozobra, temor, preocupación. No pude estar tranquila porque, claro, cuando un hijo se enferma o tiene un accidente, no hay forma de que uno se preocupa. Entonces estuve con mis emociones tan movidas que recibí otra canalización y me dijeron que se postergaba el encuentro porque yo en ese momento me encontraba tan inestable con mis emociones que no podía seguir con la preparación, como que entendían que mi hija pasaba esto. Entonces yo dejé porque yo no me aferro a nada, entonces así como vino lo solté. Y pasó un mes donde esto, porque literal un mes demoró la sanación de su ojito. Y estoy en mi cocina y escucho la palabra amichixia. Entonces yo dije, ¿y qué cosa es amichixia? Y de pronto vino a mi mente, por eso yo siento que esos no fueron mis pensamientos. Vino a mi mente un caso que tú has tocado y que yo había visto en otros videos sobre seres de Venus que tuvieron encuentros físicos con gente en Italia y que formaron grupos para enseñarles a cómo vivir y qué sé yo. Entonces, cuando me dijo esa palabra, entendí el cómo se había despedido en el primer encuentro, Arrivederci. Entonces ahí me hizo sentido y entendí que eran estos seres. Y efectivamente recibí la confirmación que así era. Entonces me dijo, vamos a retomar la preparación para el encuentro. Vas a empezar a tomar abundante agua. Confiamos en ti. Creemos que lo puedes hacer. Necesitas depurar de tu organismo. Entonces el agua parece que cumple un rol importante de limpieza, de toxicidad. Pero no soy muy constante en tomar agua. Entonces yo no he recibido otra comunicación, pero entiendo que van a ver, porque están cerca de revelarse y cercanos los encuentros, un tipo de preparación. Entiendo que producto de mi trabajo interno, de leer los registros akáshicos, que me abre la conciencia, de dar los cursos y qué sé yo, he afinado mi antena, mi yo superior, al nivel que puedo comunicarme telepáticamente con estos seres. Y yo lo que pretendo es ayudar a las personas a que desarrollen sus propias habilidades, porque después está el magnetismo, la omnipresencia, pero lo más cercano que se pueda entender, porque si estos seres anuncian su llegada en un futuro, no estoy hablando de mañana, y esto se da, necesitamos estar listos, necesitamos prepararnos, tener nuestra mente fuerte, nuestro ser conectado para realmente validar aquella información, que sea cierta o no. Porque yo tampoco soy partidaria, como bien lo dices tú, de abrir los brazos a todo, no. Pero sí me muestra este ser que está intentando hacer un contacto físico que hay un respeto, porque no me quiere dañar, ni quiere dañarse. Y yo me parece haber escuchado, nunca he tomado mucha importancia, que otras personas que han tenido contacto físico también hubo una preparación previa. Entonces, me hace mucho sentido todo esto, ¿no?
Eso es lo que quería compartir, Johanna, esta noche. Desde luego, muy interesante todo esto que nos estás compartiendo, porque es ahí cuando nos damos cuenta de que en realidad estos seres están aquí con nosotros o entre nosotros desde hace mucho tiempo, y que la información que nos dan pareciera que lo dan porque saben que lo vamos a utilizar o que necesitamos esa información para seguir avanzando dentro de lo que nosotros tenemos que avanzar en nuestra escala evolutiva. Aunque esto para muchas personas es un tanto complicado entenderlo al 100%, pero es así, es real, es auténtico, y nos damos cuenta, Mari, que si esa información que te están proporcionando a través de esos datos que te están dando constantemente es para alcanzar otro nivel, otro estadio, en este caso la quinta dimensión. ¿En cuántas ocasiones, Mari, no te han preguntado, ¿y cómo le hago? ¿Qué preparación debo de tener para entrar a la quinta dimensión? ¿Qué se siente estar allá adentro? Y ahora tenemos que te han proporcionado esa información que es increíble, es una información sencilla, realmente no es tan complicado como uno pudiera pensar, Mari. Es compartir en un lenguaje sencillo. Cuando yo pregunto a mis maestros siempre por qué me han escogido para compartir, y siempre me han dicho, porque mi lenguaje es tan sencillo que cualquier persona me puede entender, y porque la espiritualidad realmente es simple y sencilla. Entonces, yo siempre estoy dispuesta a colaborar cuando se trata de ayudar a expandir conciencia, que es mi misión. Y sí, ¿no? Veo la voluntad de otros seres, y cuando me dicen que los encuentros serán inevitables, entiendo la necesidad de prepararnos. Porque no es que un día alguien se va a preparar y presentar delante de ti. Tiene que haber una preparación. Entonces, ser parte de ese, de algún tipo de proyecto para comunicar, si hace algo que no me va a dañar y va a ser bueno, y si he tenido esta experiencia con la mente de Dios, yo creo que eso me ha permitido quizá afinar la forma en que veo el mundo, la forma en que veo las cosas. Creo que estos seres necesitan de personas que tengan una visión de la vida, una visión del universo, un poco más amplia. Es lo que yo percibo, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Te piden por acá si puedes hacer, sobre todo la gente que apenas está llegando, Mari, si puedes hacer un resumen de qué es de esas habilidades que nosotros tenemos que trabajar para lograr entrar en esa quinta dimensión, de favor. Sí, lo primero, conectar con tu yo superior, enlazar tu chakra para que puedas extender la antena. Siempre hemos dicho, tenemos una antena que sintoniza con distintos campos de información, como si fueras una radio. Entonces tienes que afinar tu sintonía para extender tu antena. Una vez que conectas con tu yo superior, lo que hay que hacer ahí es trabajar nuestro puente antacarana, que es la fusión del corazón y la mente. ¿Para qué? Para despertar nuestra intuición y ser receptivos, ser canales. El antacarana no solamente es la fusión del masculino y femenino, sino también es la fusión de los hemisferios cerebrales. Entonces, una vez que tu puente antacarana se extiende, se fusiona corazón y mente, eres capaz de utilizar tu antena, tu yo superior, para recibir los mensajes. Cuando eso se activa, se ilumina tu pineal, de manera que puedes ser receptivo a los mensajes. Eso activa tu intuición, en donde presientes tu voz interna, y eso también activa tu telepatía. Activa también tu omnipresencia y magnetismo, que no quiero entrar ahí todavía porque es mucha información, pero básicamente para tener esas experiencias necesitas estar sintonizado y con una conciencia de unidad, porque estas experiencias con tu yo superior, tu fusión de corazón y mente, intuición y telepatía, se dan cuando entras en sintonía con tu ser, con Dios. Recordemos que nosotros somos una expresión de Dios, que somos como un canal humano en el cual Dios se expresa. Dios está en mí,
y yo estoy en él. Necesito entender con claridad de mente, una vez que me sintonizo, que soy una chispa divina, que no hay nada en el universo fuera de Dios, que no está fuera de mí, no, mi conciencia no está en mi cuerpo. Mi conciencia, mi cuerpo está contenido en mi conciencia. Entonces, lo que estoy hablando en resumen es una reprogramación de tu mente, pero sintonizándote con las habilidades y potenciales que todos ya tenemos que no se han manifestado. Mucha gente me dice, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el sendero? ¿Cuál es la ruta? Yo no tenía claro. Los maestros a mí siempre me han dicho, no hay ruta. Hay un camino de vencerse a uno mismo. Cierto, pero en este despertar, en estas experiencias, me doy cuenta, porque soy una persona que puede pensar, no necesito basarme solo en los mensajes que me aportan, pero yo también soy un ser que tengo una capacidad de razonar por mí misma y me doy cuenta de los pasos que yo he seguido para lograr esa experiencia de la quinta D. Y eso es lo que yo me propuse, enseñar esos pasos para lograr que la mayor cantidad de gente sea lo que realmente se dice siempre, su maestro interno. ¿Cómo soy mi maestro interno? ¿Cómo busco mi manual? Cuando yo me sintonizo a Dios, cuando reconozco en mí esa divinidad y ese ser multidimensionalidad que soy y seré siempre. Porque para el ser eterno, para la chispa divina, para ese yo superior, soy un ser eterno. No existe la muerte, ojo, y tampoco el nacimiento. Porque no puedes morir ni nacer a lo que ya eres. Y eres eterno. Eso es una ilusión. Y cuando empezamos a develar la ilusión, empieza la claridad y la sabiduría. Esta voz, en una experiencia, de cuando me habló como la mente, me mostró el mar. Y estábamos hablando del ciclo de la vida y la muerte. Y me muestra el mar y me pregunta, ¿alguien puede detener una ola en el mar? Y mi respuesta fue no. Y me dijo, el mar es la vida. Y elegiste venir a experimentar el ciclo completo de nacimiento y muerte. Y no solamente la vida, vida y muerte. La ola nace en el mar y muere en la orilla de forma constante, repitiendo un ciclo. Y nadie lo puede detener más que Dios. Dios es el único que puede detener. Eso, me mostró, es un designio divino. Es el designio divino, es algo que yo no puedo controlar. Simplemente sucede. Y debo aceptar que hay un orden perfecto en el universo en el cual, que es lo que se me dijo, se desarrolla. A mí me dijo esta mente de Dios, existe un orden perfecto por el cual el universo es perfecto. Este orden, me dijo, se crea, lo creas tú junto con Dios cuando vas a encarnar. Este orden, yo entendí, son mis aprendizajes, que fueron como, me mostraron como una escalera. Y yo elijo en mi existencia en qué orden voy a aprender. Pero ese orden no se puede alterar. Por eso, esta mente de Dios me dijo, cuando tú pides algo y no se concede, es porque no está en el orden del aprendizaje. Cuando lo que tú pides no está en orden con los demás, tampoco se concede, porque hay un plan divino
es el plan que haces para que en tu vida tengas cosas que aprender. Pero este orden, me dijeron, no lo puedes comprender, porque este orden es que pertenece a la mente de Dios, es insondable. Quiere decir que es insondable, la palabra insondable significa que es un misterio que no se puede resolver. Entonces entendí muchísimas cosas, Johanna, Claro, que han cambiado mi perspectiva, ¿no? Entenderás que yo no me puedo imaginar cosas como el mar o preguntarme si alguien puede tener una ola, o sea, jamás se me ocurriría una cosa como esa. exactamente. Muy bien, vamos con más preguntas de la gente que anda por acá conectada. Así que ya saben, jóvenes, la palabra pregunta en mayúsculas para irnos rápido y tendidos. Te pregunta por acá Ricardo Ballesteros, ¿quiénes son los seres positivos que contactarían con nosotros? ¿De qué sistema o planeta provienen? Te preguntan. No, yo no tengo esa respuesta. No tengo idea. Cada uno conecta con aquel ser que está en la misma frecuencia, porque somos energía. Entonces, vamos juntándonos o relacionándonos con seres de la frecuencia. Y repito, el día en que yo vi a los Hathor en mi casa fue porque yo elevé mi vibración antes de hacer una lectura y llegué a la misma frecuencia que ellos. Y en ese nivel de frecuencia y vibración los vi. Entonces vas a ver aquel ser que esté en frecuencia, en la misma frecuencia que tú tienes. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá, vamos a ver, Halcón Verde, te dice, para saber si mi corazón está conectado con el yo superior, una señal podría ser que mis bases sensoriales y mentales las percibo en ese momento de una manera no dualista. Ay, cucú. Mira, las señales que estás conectado con tu yo superior es cuando ves el mundo o las personas en las cosas y sin darte cuenta no haces juicio. Cuando no quieres tener el control de las cosas, cuando no quieres tener la razón de las cosas, cuando no rebates ni te enfrentas ni luchas, porque eso es el ego. Entonces, tu yo superior es tu mente superior. El yo superior no es reactivo. Cuando yo reacciono ante algo que me hacen y me pongo como un volcán, todo lo que yo reconozco que estoy en mí, estoy en mi mente inferior, en mi yo inferior. La señal de que estoy en un nivel superior es cuando yo tengo el poder de reaccionar o elijo reaccionar con paz, con tranquilidad, no tener la razón ante las cosas. Esas son las señales que estás en sintonía con tu yo superior. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos por acá que te pregunta Kamikaze, cuando tenemos una muerte y tenemos la fortuna de regresar, ¿es como estar en la 5D o esto es completamente diferente? Te pregunta. Mira, para tener esa experiencia, tuve que pasar por un proceso de desprenderme. Y es una experiencia diferente. Cuando desencarnas y no tienes tu cuerpo físico, porque también es un video acerca de la muerte, hay un estado de levedad, hay un estado neutro. Entonces, no es que vas a pasar una quinta dimensión, no. Es un estado en el que te das cuenta que no hay muerte física, que sigues en conciencia, que te das cuenta de lo que te ocurre, que te das cuenta que estás en un sitio neutro, que sientes paz, que sientes tranquilidad. Lo que te das cuenta cuando desencarnas al inicio es que sigues en estado de conciencia. Por eso se dice, la muerte no existe, porque en realidad sigues dándote cuenta que estás en alguna parte, sigues dándote cuenta de lo que sientes, pero es un proceso del alma, dependiendo cuando, si tú desencarnas y tienes muchos apegos, podrías quedar retenido en lo que se dice limbo. Yo tuve una experiencia de darme cuenta de eso. Y un apego que yo tenía muy fuerte
Yo me di cuenta, hice un taller de sonidos binaurales, vida más allá de la vida, y hay una experiencia de desencarne. En esta experiencia vi, entramos a lo que se puede decir inframundo o limbo, y vi a personas que yo conocía retenidas ahí. Y yo dije, pero si esta persona, yo la ayudé a desencarnar, le hice terapia, creí en Dios, esta persona recibió los santos óleos y este amigo tenía una buena vida, una tía mía estaba ahí. Y yo decía, pero ¿por qué están acá? Yo no me decía, mi familiar me decía, me fui de forma muy rápida, tuve un infarto, no debía haberme ido en ese momento. El otro amigo me dijo, mis hijos están chicos, no debía haberme ido. Y la otra persona a que asistí me dijo lo mismo, mis hijos están pequeños, no debía haberme ido. Eso significa apego. Y el apego, así vayamos a misa, en el momento de desencarnar, nos puede retener. Yo cuando me di cuenta de mi experiencia, pregunté, porque observo mis pensamientos, y dije, todos tienen en común una situación. Esa situación me está mostrando algo a mí. Y claro, me estaba mostrando mi apego a mi hija, que es discapacitada. Y si a mí me ocurriera algo, por más conciencia que yo tenga, si yo me voy pensando en que ella no va a poder ser asistida porque yo me voy, no me voy a la quinta. Me quedo retenida. Y ese es el apego. ¿Qué debo hacer o aprender? A confiar en Dios. A confiar que siempre somos asistidos. Y me puse a pensar. ¿Cuántas personas que yo conozco que han fallecido con hijos discapacitados o pequeños, esos hijos han sido abandonados? Ninguno. Porque la mamá está, el abuelo, el primo, el tío, y siempre estamos asistidos por Dios. Nunca estamos solos. Entonces, ese pensamiento que nos retiene, nos apega, puede hacer que no pases directo a un ciclo evolutivo de luz, sino que te retengas. Y eso no lo entiendes si no lo ves o experimentas. Pues sí, exactamente. Muy bien, vamos por acá con más de las preguntas de toda la banda que está conectada. Así que jóvenes, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendidos. Te preguntan por acá, vamos a ver, dice Chela Rupp, ¿también en sueños puede uno conectarse con esos seres? Y en sueños que estás en el astral, no solamente te puedes conectar con seres de luz, también puedes conectar con energías densas. Están pululando en este tiempo, Johanan, muchas energías densas que se están manifestando en los sueños. Algo simple y sencillo que podemos hacer para estar tranquilo, porque mucha gente me lo comenta, es envolvernos en una esfera de luz dorada. Nada más simple que eso. Entonces, envuélvete en una esfera de luz, envuelve tu casa y no te van a molestar. Muy bien, con esta pregunta resumo muchas que van en el mismo sentido. ¿Qué se siente estar en la quinta dimensión? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué se ve? Te preguntan. Bueno, se me volvió a ir la imagen. Ahí te vemos, ahí te vemos. Bueno, Sí, está, ya. se congeló tu imagen, pero te escuchamos. Ya, bueno, dejemos la imagen congelada. ¿Qué se siente? Se siente paz, Johanna. Sientes alegría, sientes plenitud, sientes libertad. Son experiencias y emociones que yo no he tenido, no tengo en este, o sea, a ese nivel, en esa plenitud. Ya te digo, podemos tener estados esporádicos de felicidad, de plenitud, pero en eso que yo viví es un estado permanente, ¿no? Entonces, no hay nada con lo que puedas estar en esta.
Bueno, ahí ya se fue la comunicación con Mari Bernedo. Híjoles, qué interesante todo esto, jóvenes ilustres. Se quedó ahí pendiente que nos contestara la pregunta de qué se siente, qué asunto con la 5D cuando uno ya está ahí. Así que bueno, pues hay que estar muy al pendiente de lo que nos pueda contestar. Así que en un instante va a andar por acá con nosotros Mari Bernedo. Estamos completamente en vivo, jóvenes ilustres. Son ya las 12 de la noche con 59 minutos tiempo del centro de México. Llevamos de transmisión 1 hora con 51 minutos y esto sigue y esto ya se puso bien chidillo. Así que, bueno, pues vamos a estar aquí muy al pendiente para que Mari nos conteste acá todo Aquí. el asunto. Mari, aquí estamos nuevamente, ahora sí, ya te vemos en movimiento. Johanan, pido mil disculpas a tu audiencia, a la banda, pero deben entender que esta información realmente es tan de luz que nunca en mi vida he experimentado todos estos bloqueos. Oye, Pero mañana temprano reclámale a tu vecino, dile vecino, ¿por qué no pagó el internet temprano? ¿Qué? sí, estoy igual que tú, Johanan. Pero no hay nada en esta experiencia, en esta fisicalidad, que pueda asemejar la experiencia de sentirse pleno, feliz, en armonía, el no necesitar nada. O sea, no hay nada que se pueda asemejar, porque es un estado permanente. Y ya te digo, el no poder recordar, Johanan, que es cómo era la tristeza, que es una cosa alucinante. Cuando nosotros pasemos a la quinta, Johanan, siento que se borrará la memoria de esto que hemos vivido. No tenemos que vivir en estados dolorosos ni de sufrimiento. Esto pertenecerá a una experiencia que ni siquiera la recordaremos. Entonces, lo que se viene es maravilloso, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta experiencia que te ha tocado vivir, Mari, ¿tú ya viviste, ya sentiste eso de la 5D? Absolutamente. Platícanos, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Híjoles, que debe de ser algo tremendo, ¿no? La ausencia de polaridad, Johanna, o sea, este tipo de experiencias no se pueden transmitir, o sea, el lenguaje las limita. Cualquier cosa que yo pueda decir no se asemeja a la experiencia. Yo no puedo transmitir el estado de libertad, el sentir que nadie te mira y tú no miras, la ausencia de juicio es una cosa impresionante. Te sientes tan libre de ir a hacer lo que tú quieras y que solamente te guíe el corazón, que todo sea felicidad, armonía, que no haya la necesidad de opciones, de usar el libre albedrío para elegir si está bueno o malo, porque no existe el concepto de bueno y malo. Es una maravilla. Yo agradezco mucho a Dios el haberme permitido esta experiencia. Cada vez que yo entro en una exploración, siempre le pido a Dios que me permita expandir un poco más, expandir un poco más. Porque de algún modo, Dios dentro de mí sabe que voy a compartir mi experiencia. Y me pidió, ya te digo, dar testimonio de mi experiencia. Porque algo que la humanidad va perdiendo en el tiempo es la fe. En algún momento, en tu canal también compartí un mensaje que hablaba de la fe y confianza. Y creemos que todo lo que tenemos es obra nuestra. Mucha gente trabaja con ahínco y dice, no, yo tengo que generar y hacer y por mí, mi familia. ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está la confianza en Dios? De que eres asistido, que tú no controlas, que el resultado es de Él, que Él permite, que Él se experimenta con nosotros. Entonces, cuando entregamos nuestra voluntad al servicio de Dios, lo hacemos por nosotros y por los demás, porque somos uno. En esa existencia que comentan,
no existe en esas sociedades creencia. Hay certeza. Y la única certeza que existe es que somos uno. Esa certeza que tienen en esta quinta dimensión no existe del todo en el planeta. Solemos decir, somos uno. Pero ¿cuándo realmente mostramos ser uno? Si enjuiciamos, criticamos, y me incluyo, ¿no? Porque el haber experimentado la quinta no se supone que yo ya viva en la quinta. Tengo atisbos, pero es una experiencia aquí con la dualidad, uf, terrible. Se vuelve a congelar. Pero ahí te seguimos escuchando. Sí, me escuchas. Entonces, no hay palabras que puedan expresar esta experiencia de quinta, ¿no? Hay que sentir. En todo momento se me dijo a mí, siente, siente. Y yo dije, ¿qué más me pueden mostrar? Y claro, me dijeron, no es lo que veas, es lo que sientes. Entonces, ahí me doy cuenta. Una experiencia que también tuve, que me hace mucho sentido en estas exploraciones, un día me vi en una especie de ovni que era como un huevo. Era como si fuera un ovni personal. Ajá. Y de pronto aparecí en este como huevo y era una máquina, era un ovni. Y delante de mí. Bueno, ahí se fue Mari Bernedo, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Así que vamos a esperar a que regrese Mari Bernedo. ¿Qué le digo a usted que esta noche está aquí acompañándonos? Y bueno, ha tenido muchos problemas con su comunicación con la insólita experiencia. Bueno, creo ya. A ver, ahí está nuevamente. Aquí estoy. Ya mi hija se quedó junto a mí para ya no tener problema. Y yo te contaba que cuando estaba en esta especie de ovni que era como un huevo, delante de mí, como si fuese una consola, había como una pelota. Entonces yo dije, este es el mando de la nave. Y de pronto lo que sucedió fue que mi corazón se conectó con esa bola. Entonces, para yo mover mi nave, no tenía que tocar la bola. Yo decía, sentía, quiero hacerme hacia adelante y mi nave se iba hacia adelante. Esa bola de esa nave estaba conectada a mi corazón. Y era como si yo fuera la nave. Entonces yo sentía que me quería ir adelante y ¡fum! Me iba adelante. Y decía, quiero hacia atrás, ¡fum! Hacia atrás. Entonces, en esta experiencia de estas tecnologías y conciencias, yo me percato que todo se mueve a través del corazón. Es tu intuición, tu telepatía, todo funciona con el corazón. Esa es nuestra llave maestra. Y cuando tenemos el corazón cerrado, bloqueado, lleno de heridas, cuando siento que mi vida es un caos, lo que yo voy a exteriorizar como mi mundo, como mi realidad, va a ser un caos. Entonces yo necesito, si quiero avanzar en forma evolutiva, calmar mis emociones. Por eso siempre he dicho desde el día uno que el portal para movernos a otras dimensiones son las emociones. Hay que sanar las heridas, hay que salir del modo víctima, tienes que empoderar y ver el mundo en luz, porque es lo que nos guía. Y yo entendí cuando me conecté a esa nave que la nave y yo éramos uno y que se movía según lo que yo quería. Si yo decía o sentía, quiero irme al Everest, probablemente en ese segundo estaba ahí, porque era la velocidad del pensamiento, pero ni siquiera eso, era mi sentir. Y yo siempre comento que yo no tengo dudas, cada día tengo menos dudas de las cosas que yo experimento, y no tengo ninguna duda de lo que me ocurrió en este momento, en esa experiencia. Claro, desde luego.
Muy bien, te preguntan por acá, dice, a ver, vamos a ver, Dayana, Mari, dices que en la quinta todo es sentir, ¿por qué no pudiste sentir la tristeza y qué otras sensaciones percibiste? La tristeza viene siendo una polaridad del amor y de la alegría. Y en esa quinta dimensión no existe la polaridad, la dualidad como tal. Entonces, esos sentimientos, emociones de baja frecuencia, porque son emociones densas, no pueden dar cabida a un estado de conciencia donde lo que prima es el amor incondicional. Entonces, no hay posibilidad de sentir dualidad ahí. Muy bien, tenemos por acá que te preguntan, a ver, jóvenes, vamos con estos cuestionamientos, dice Guadalupe Hernández, ¿podemos conectar con la divinidad por medio de los códigos sagrados? No lo sé. Nunca he utilizado códigos sagrados. No podría responder eso. Ok. Perfecto, muy bien, pues ahí está la mayoría de las preguntas de toda la banduca que está por acá conectado, así que bueno, pues Mari, ¿con qué te quedas dentro de toda esta experiencia que te ha tocado en suerte vivir y que ahora, bueno, pues estás haciendo esa labor de divulgación para que la gente le quede muy claro, la gente entienda, la gente se prepare, sobre todo eso, se prepare, Mari? Me queda claro que hay que trabajar en descartar la negatividad, la autocrítica y el juicio. Ah, y algo importante a vencer es el miedo a la muerte. ¿Por qué, Johanna? Porque en esa transición que vamos a hacer, en esa transformación y parto planetario, muchas almas van a desencarnar y deben hacerlo sin miedo, entendiendo. El ciclo completo es vida y muerte, y que no existe la muerte como tal para la conciencia, que es eterna. Si nosotros logramos en esta existencia controlar la negatividad, la autocrítica y vencer el miedo a morir, mira, ya habremos alcanzado muchísimo en nuestra ascensión. Entonces me quedo con eso, ¿no? Mirarnos con compasión, perdonarnos y amarnos tal como somos. Claro, desde luego. Ahí creo que eso es muy, muy, muy importante. Muy bien, pues ahí está. Pues Mari, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor? Platícanos, danos toda la información. Bueno, tengo varias redes. Tengo mi página web, que es maribernedo.com. Ahí pueden ver los talleres o cursos. Tengo mi página en Facebook, que es Iluminando la Conciencia Divina, y tengo el WhatsApp donde pueden solicitar alguna cita, pero solo en mensaje porque no atiendo las llamadas, sería muy extenso. Es +51 947 34 09 37. Perfecto, una vez más el WhatsApp. +51 947 340937. Perfecto. Ahí está para toda la gente que está conectada en estos momentos, la gente que desee conectar contigo, Mari. Pues Mari, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche madrugada. Te lo agradecemos un montón. Siempre es muy interesante conversar contigo, que nos vayas informando, nos vayas actualizando dentro de esa experiencia que te ha tocado en suerte vivir y que ahora vienes acá con nosotros y nos la planteas de esa manera, sí, muy clara, muy franca y haciéndonos siempre esa invitación para que nos vayamos preparando, Mari. De nada, Johanan. Gracias a ti siempre por permitirme compartir y tener voz. Te agradezco muchísimo siempre la acogida que me das a mí y los mensajes de los maestros. Siempre dispuesta a servir y a compartir. Así que disculpen por los contratiempos, pero la información finalmente se entregó. Así que bendiciones para todos. Abrazos a esta banda johanera que se amanece. Y muchas gracias, Johanna.
Al contrario, Mari, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y muchas gracias por haber estado acá esta noche. Gracias, bye bye. Bueno, pues ahí está nuestra querida amiga Mari Bernedo, que esta noche estuvo aquí con nosotros. Bueno, pues a pesar de todos los inconvenientes de esta transmisión, creo que nos ha quedado muy claro esos puntos que debemos de estudiar, que debemos de analizar, que debemos de poner en práctica, jóvenes ilustres, para seguir avanzando dentro de ese conocimiento que a cada uno de nosotros nos corresponde y ya dependerá de cada quien. Eso es de cada quien. Ya sabremos si lo hacemos o no lo hacemos, pero la información ahí está, ahí la tiene y no puede decir que no supo qué bisvirulines. Bisviruletos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Muy bien, vamos a ver por acá qué más hay. A ver, bueno, pues gracias a todas las personas que andan por acá conectadas, les agradezco un montón. Gracias por ser parte de esta gran, gran familia. Vamos a ver cuántas manitas llevamos esta noche. Vamos a ver si nos alcanza para la anécdota esta noche o no. Díganme qué asunto. Bueno, somos 540 personas. Ah, no les digo chales, pero bueno, en fin. Dice por acá Kamikaze, alucinante programa, Johanna, gracias, qué bueno que te gustó, Chela, gracias por la información, Mari, Chela, Rub, gracias, Johanna. Luego volveré a ver el video, está muy interesante la información, pues sí, son de esos programas que hay que verlo dos o tres veces para que nos quede muy claro todo, todo, todo. Beth dice, ya en la pantalla no se ve el chat, tengo que aumentar la pantalla del cel. ¿Por qué? Ya en la pantalla no se ve el chat, ok. Dice por acá, bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Y bueno, pues les agradezco un montón, jóvenes ilustres. Dice Guadalupe Hernández, pregunta, ¿el ejercicio de la contemplación de la luz nos ayuda a abrir el tercer ojo? Ay, Guadalupe, no sé, ahí sí no sé, no sé qué contestarte. Lilia Nieto, Drox, gracias, Patricia, aquí, Mary de Chucatán, presente. Muchas gracias, Patricia Monroy, gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, pues ahí está, jóvenes. Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Oigan, pues hoy tuvimos muchos programas, ¿eh? Así que pues ahí les encargo que los vayan a ver. Estuvo desde luego tal Yesa Majá, que fue mensaje urgente de la Madre Tierra a la humanidad. Luego llegó Argentina se prepara para oficializar el tema de los ovnis, jóvenes. Eso está bien interesante. Véanla. Si no llegaron a tiempo a las 10 de la noche, estuvo Andrea Pérez Simondini. Súper interesante todo lo que nos dijo y nos hizo una invitación para el próximo viernes. Para el viernes es primero, ¿cuándo es? Bueno, el primero de septiembre. ¿Cuándo es? ¿Es viernes o cuándo es, jóvenes ilustres? A ver, vamos a ver. Bueno, el primero de septiembre, sí, es viernes. El primero de septiembre, viernes, van a tener un evento. Vayan, es un evento gratuito, es un evento donde todos pueden participar, es un evento donde se dará a conocer una asociación, un grupo dedicado a obtener los testimonios de pilotos. Así que jóvenes, vayan, conozcan, involúquense con todo eso, por favor. ¿Va? No se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, pues y luego ahorita está lo de la quinta dimensión, habilidades para que debemos de aprender para acceder a esa quinta dimensión. Bueno, pues ahí está. Son ya la 1:18, tiempo del centro de México. Muchas gracias, jóvenes de las insólitas experiencias. Les agradezco un montón que estén aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes, grandes temas. Dice por acá Héctor Hernández, gracias, Miriam Cristina. Dice, ok, bueno, no entiendo ahí, Casandra, gracias, Rebeco, Ana Laura, Isabel, Rebeco, Nacho, Ricardo. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a cada uno de ustedes, jóvenes de las insólitas experiencias. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, pues nos vemos al ratón, ¿no? Al ratito nos vemos aquí. Y seguimos platicando y haciendo todo lo necesario. Hoy es martes ya 29 de agosto. Qué rápido se fue el mes de agosto, ¿no lo creen, jóvenes ilustres?
Chale, se está yendo bien rápido y uno sin saber qué hacer, pues. Oigan, pues los invito a que entren, antes de que se termine el mundo, entren a la página, por favor. Yo lo hago con tanto Lourdes como un servidor, lo hacemos con un cariño tremendo. Y ustedes que no entran a la página, ahí la está mirando, es la página de la insólita experiencia, jóvenes. Ahí tenemos mucha información. Ser intraoceánico me salvó de morir ahogado, afirma Dino de Labra. Mensaje de la Virgen, una época de gran peligro, debemos prepararnos, jóvenes ilustres. Así que bueno, pues ahí está todo, todo, todo. Y bueno, mañana a las 9 de la mañana tenemos un texto especial del evento magno de Andrea Pérez y Mondini. Así que a las 8 de la mañana, 8 de la mañana se publica el texto. Así que ustedes, desde en cuanto ya se levanten, cuando en cuanto se despierten, pero lo primerito que deben de hacer es inmediatamente checar la información de la insólita experiencia, porque jóvenes, nos pasamos mucho tiempo haciendo cosas, textos, buscando qué fotos, qué imágenes, qué chiditas cosas podemos ponerle ahí para que ustedes tengan todo. Y el asunto es de que desde luego, pues ustedes aprovechen toda esa información, vayan, léanlo, y involúquense con todo. Si hay un podcast, entren, escúchenlo. Si hay un video, véanlo. Ese es el rollito. Si les recomendamos alguna página, vayan a esa página. Eso es lo bonito. Vamos a hacer que esta comunidad sea multiplural y podamos entender todo lo que muchos otros compañeros están publicando y están haciendo sobre el tema de los ovnis. Yo creo que eso es súper interesante y así usted poco a poco va a conocer todo este gran tema. ¿A que sí, jóvenes? ¡Claro! Así es. Bueno, pues ahí está. Es la página entonces de la insólita experiencia, que le digo a usted que aquí estoy. Que ¿cómo se llama? Pues que las cosas están chidas. Así que ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está para todos ustedes. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Así que ahí está la página www.insolitaexperiencia.com, jóvenes de las insólitas. Muy bien, pues ya me voy. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Dice Patricia Reyes, anécdota. Ah, pero pues si no llegamos a las 1,000 manitas, ¿cómo le hacemos? No se pudo. Iris, siempre voy tarde por el horario, pero en diferido los veo y pongo mi manita. Muchas gracias, Iris, te agradezco un montón. Lilia Nieto, te queremos mucho, mi joven ilustre, muchas gracias. Tenemos por acá Cassandra, gracias. ¿Qué más? Bueno, Miriam, Cristina, audio, no hay audio. ¿No me están escuchando? No me digan. Lilia, gracias. Cassandra, Nacho, Patricia, Nacho, Miriam, Cristina, la vagancia no se actualiza. Drox dice, gracias por la información, ya depende de cada uno, efectivamente. Bueno, pues ahí está. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces, ya saben, a las 7 de la noche con Dino de Labra. Luego a las 10 de la noche, ¿quién viene? Viene Giorgio Piacenza. Giorgio Piacenza estará mañana cuando lo escuchen. Él desde hace muchos años le da seguimiento al tema del contactismo en su país y después tuvo la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo buscando siempre esas experiencias de contacto, de comunicación, y ha estado muy cerca de contactados muy importantes, muy famosos. Este martes estará con nosotros Giorgio Piacenza, así que no se lo vayan a perder porque también le ha dado seguimiento a toda esa parte formal, a esa parte súper chida que tiene que ver con el asunto de los, todo lo de las audiencias y todo ese rollo que se viene desprendiendo de la Unión Americana. Muy bien, vámonos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes de las insólitas. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y nos vemos entonces más tarde aquí. ¿En dónde? Pues, ¿cómo que dónde? ¿En la casa de quién? Efectivamente. ¿Ya ven cómo sí saben? ¡Eso, jóvenes! ¡Qué chido! En la casa de los Johaneros Go.
Gracias, jóvenes. Nos vemos más tarde. Bye, bye.